Aquí están los planos. Excelente. Eres mucho más de fiar que la mayoría de esos borrachos. Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Son como ganado. Hay que arrearles. Si les muestras compasión, lo tomarán. Darles la mano y te cogerán el brazo. ¿Entendéis? Os doy cobijo, pan, mujeres, balas. ¿Y no sois capaces ni de completar una simple tarea? Debería mandaros a todos al foso. Ah, aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. 2 cajas de anticina. Creo que no. Tu lealtad a la torre no es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías, como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina, y por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. Aquí tienes. Arréglatelas con esto. Me prometiste 2 cajas. Estos son solo 5 billares. Si quieres más, te daré una oportunidad. La atleta, Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. Tráemela. Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha polvo. ¿Cómo? No. No, olvídalo. No pienso hacerlo. No suenas nada convencido, Crane. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? ¿O un hombre y salvarás a la doncella? Vete y te lo piensas. Ven a verme cuando vuelvas. Tengo algo para ti. ¿Y bien? ¿Cómo ha ido? Creo que lo sabes. Chico, ¿qué puedo decir? Tienes suerte de estar vivo. Debes de caerle muy bien. Sí, sí. Se ve que es mi mayor fan. No te ha metido una bala en la cabeza. No te ha echado a los mordedores. Te ha dejado salir con vida. Quizá crea que puede utilizarte para algo. O quizá solo esté pensando en una forma creativa de torturarte hasta la muerte. A veces lo hace. Ándate con ojo, chico. Mierda. ¡Escoria!
Pensé que rezar no valía de nada. Hasta que apareciste. Les has dado su merecido. Toma, una muestra de agradecimiento. Crane al habla. Informa. Ya no trabajo para Rice. Quería que secuestrara a Jade Ademar y se la dejara allí para ponerla a luchar en su puto foso. ¿Y eso era todo? ¿Cómo que si eso era todo? No soy un puto traficante de personas. Pareces haber olvidado la importancia del archivo, Crane. Si Rice quiere a una chica, tú entrégasela. Estarás allí para vigilarla, ¿no? ¿Pero qué? ¿Cómo podéis...? ¿Pero qué mierda de grupo humanitario sois vosotros? Y bueno, si el archivo del proyecto puede salvar el mundo, ¿por qué mantenerlo en secreto? No te pagamos para que seas un insubordinado, Crane. Hazlo. Que te follen, gilipollas. Oh.
Pasa. ¿El qué? ¿Te acuerdas de mí? Porque yo me acuerdo de ti. Estabas en el campamento de Rice cuando perdí la mano. Eres uno de los hombres de Brecken. Si no, te mataría. ¡Qué suerte tengo! Y que lo digas. En cuanto al psicópata de Rice, ya me encargaré de él. Pero antes necesito que me ayudes a encontrar a mi hermano Nazim. Él me ayudó a escapar. Fue al supermercado a por comida, pero aún no ha vuelto. Te pagaré si lo encuentras. ¿Con qué pretendes pagarme? ¿Bromeas? Mi hermano y yo trabajábamos para Rice. Ya sabes lo que significa. Recoger cosas. Es lo único que hacíamos. Buscábamos cosas, las encontrábamos y las cogíamos. Así que acabamos con un montón de cosas. Algunas se las dábamos a Rice, pero otras nos las quedábamos nosotros. Ya sabes, por si la cosa se ponía fea, no era robar, sino protegernos para el futuro. Bien pensado, ¿no? Hasta que os trincaron. Aún nos quedan muchas cosas. Armas, medicinas, dinero. Tenemos alijos por toda la ciudad.
pero ahora los hombres de Rice nos están buscando, así que tengo que tener cuidado al salir. ¿Te interesa? Oh, me lo pensaré. Valdrá la pena, te lo prometo.
Jefa, toda la ciudad está sin gas. ¿Sabemos qué ha pasado? Ni idea. Jeff, el hombre del gas, se largó la semana pasada. Era irreemplazable. Tal vez pueda ir a buscarlo. No, tal vez no. Hazlo. Y que sea rapidito. Se rumorea que se ha construido una pequeña fortaleza detrás de la estación de tren. ¿Esto es lo que crees, Martín? Antes éramos amigos. ¡Cabrones! ¡No pienso soltar prenda! No pasa nada, no hay tiempo.
¿Tú quién coño eres? Tu hermano me ha pagado para que te busque. Pues desde luego que te has ganado la pasta. Pero Osman corre peligro. Los hombres de Rai saben dónde está. Es mucho pedir, pero ¿podrías llevarle un mensaje? Dile a Osman que tiene que largarse de ahí y que nos vemos en el alijo del Muro Rojo. Él sabrá lo que quiero decir. Sí, se lo diré. Y ahora más vale que nos larguemos de aquí. ¿Quién eres? Nick Pesto. Soy estadounidense, como tú. Vine por los juegos. Soy uno de esos que grita ¡USA! 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 La gente de Harlan lo odia, pero yo me parto. ¿No crees? Putos extranjeros. No lo soporto. Parece que la gente de Harlan tampoco te soporta a ti. Sí, cuando empecé los zombies pensé... Vida. Así que me figuré que Rice era de los míos. Me uní a su equipo, pero las cosas se pusieron feas. En cualquier caso, escucha mi oferta, compatriota. ¿Lo quieres? Vale, Nick. Voy a sacarte de ahí. Sí. Nick Pesto vuelve a la carga. Así es. No te arrepentirás. Antes de que vayamos a la torre, necesito pasar a recoger un par de cosas. No, no tenemos tiempo. Tampoco hay tiempo para discutir. ¡Sígueme! ¡Ah!
¡Nick Pesto les está dando su merecido! ¡Es increíble! ¡Es como un corte! ¿O vas a quedarte ahí mirando? ¡Vosotros lo habéis querido! ¡Abrajo de mamones putrefactos! ¡Monstruos lentorros! ¡Me muero de miedo! ¡No! ¡Tú no me hagas! Brecken, aquí Crane, ¿me recibes? Brecken, ¿me recibes? Mierda. Jade, aquí Crane, ¿me recibes? Crane, ¿cuánta anticina has conseguido? Escucha, Rice quería... Nos ha jodido, ¿vale? Solo tengo 5 viales. ¿Qué? ¡Mierda! Con eso solo hay para unos días. Escucha, Crane, tenemos un problema. Ha habido un brote en la 18ª planta. Vuelve cuanto antes y no pierdas la anticina. ¡Ah!
Anda, ahí está mi querido pasaporte. Ven con papaito. ¿Ya está? Sí, todo listo. A la torre, fiel escudero. El tío el maestro. Yo levanto 250 kilos, pero necesito ayuda. Te vas a quedar sin regalo. Papá Noel está mirando y no le está gustando lo que ve. ¿Quieres divertirte? ¿O vas a quedarte ahí mirando? Trata de comportarte mientras estés aquí, Nick. Esta gente ha sufrido mucho. No te preocupes, cascarrabias, que encajaré bien. ¿Sabes por qué? Me gusta jugar en equipo. Solo necesito ponerlos al día para que puedan seguir mi ritmo. Aquí tienes tu recompensa, colega. Si quieres más lecciones de lucha, avísame. Te convertiré en un experto asesino. Hasta luego, cocodrilo. ¿Conoces a un tipo llamado Christoph? ¿Está por aquí? ¿El señor Gung-ho? Sí, lo conocí. No sé dónde anda ahora. Probablemente en alguna misión suicida. ¿Qué pasa? Conoces a Shafar, ¿verdad? El del garaje. Está buscando un buen corredor. ¿Para qué? No ha querido decirlo por radio. Creo que es algo importante. Vale. Por casualidad no sabrás dónde está Christoph, ¿no? ¿Christoph? ¿El nuevo explorador? Ayo supervisa a los exploradores. ¿Por qué no le preguntas? Está en la planta 19. Gracias. Buen trabajo. Nos vendrá muy bien. ¿De qué se trata? Señor Crane, ¿le suena de algo un hombre llamado Volkan Yasif Dal? ¿Volkan Dal? ¡Claro!
Es el dueño de ingeniería petrolífera Volcan y el hombre más rico de Harran. Correcto. El señor Dahl necesita sus servicios. No sabía que aún seguía en la ciudad. Casi todos sus empleados fueron evacuados, pero quedan dos ingenieros en los barrios bajos. Son dos hermanos gemelos, Tolga y Fatin. Están trabajando en un proyecto especial, pero es confidencial y no puedo hablar de él. Le aseguro que la importancia del proyecto es incalculable. Pues no me molestaré en calcularla. Los gemelos son unos ingenieros excelentes, pero también son un poco peculiares. Esto, sumado a los problemas derivados de trabajar en este entorno, hace que el proyecto vaya con retraso. Al señor Dahl le gustaría que los ayudase con el proyecto. Como puede imaginar, la recompensa será generosa. ¿Qué tengo que hacer? Lo que le pidan. Solo le necesitarán de vez en cuando para hacer algunas tareas que no durarán mucho. Eliminar obstáculos, podríamos decir. Se pondrán en contacto con usted cuando le necesiten. Me lo pensaré. Hay mucho que hacer en la torre. Espero que saques un hueco para echarle un vistazo al tablón. Crane, el hombre que restauró la corriente. Aquí tienes. Lo siento si no parezco muy agradecido, pero estoy teniendo un día de mierda, ¿sabes? ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, pero Brecken no quiere autorizarlo. Dice que es demasiado arriesgado. ¿Es que necesitamos algo? A ver, Brecken dice que necesitamos más seguridad de noche. Ya sabes, demasiado infectado deambulando por aquí. Así que he montado un pedazo de columna de reflectores con bombillas UV grandes, de 10 kilovatios. Al encenderla, le meterá fuego a un colérico a 60 metros. Sería un puto festival de destrucción. Pero las bombillas UV que necesita están en las torres del Puente de la Infamia. ¿El puente? Un momento, ¿estás hablando del cortafuegos de la Infamia? Exacto, las bombillas UV más grandes del hemisferio. Al fin, ese sistema no funcionó, fue un fracaso absoluto y tuvieron que destruir el puente. Bueno, no habría fracasado si no se hubieran quedado sin electricidad. Cuando restauraste las subestaciones, el sistema volvió a funcionar. Ahora se puede ver de noche. Así que necesitas que alguien vaya por las bombillas. Eso es. Pero la cosa es que algunas bombillas se han fundido y ya no sirven, ¿sabes? Así que la única forma de saber cuáles funcionan es recogerlas cuando el sistema esté funcionando. Otra carrera nocturna. Llegar hasta allí no debería ser difícil. Pero una vez que haya extraído las bombillas que funcionen, te verás en un puente más oscuro que la boca de un lobo y rodeado de problemas. Sí. ¿Sabes qué? Puede que Brecken tenga razón esta vez. Olvida lo que te he dicho. Aunque es una lástima. Alfie arregla esto, Alfie arregla aquello. No tiene fin. Los hombres de Rice siempre llegan primero a las entregas aéreas. Jade me acaba de decir que ha habido un brote en la 18ª planta. Tengo que llevar la poca anticina que me queda a la torre enseguida. ¿Tienes la anticina? Dámela. ¿Qué ha pasado? Una persona se transformó y atrapó a otras. Podíamos haber aislado ese apartamento, pero Brecken quería salvar tantas vidas como pudiera. Salió mal. Alguien tenía que tomar la decisión. Ahora hemos perdido la planta entera, incluidos un par de niños. Deberías hablar con Brecken. Le llevaré las medicinas a Lena. Me alegro de verte, Crane. Tienes suerte de no haber visto lo que ha pasado aquí. Mira quién viene por aquí.
Recibido. Bueno, ya está. Ya no puedes hacer nada más. Sí, bueno. Rice puede disponer de más hombres que nosotros. No, negativo. Minimizad las pérdidas y salid de ahí. Recibido. Corto. Hola, Crane. ¿De vuelta a casa? Por poco tiempo. ¿Conoces a un explorador llamado Christoph? Sí, el nuevo. Partió en una misión de reconocimiento, pero hace tiempo que no se ve él. Rahim habló con él y dijo que era de fiar, pero yo no estoy tan seguro. Un temerario dando el visto bueno a otro. Eso mismo dijo Brecken. Por supuesto, podría ser su radio. Las pilas de algunas empiezan a fallar, así que no podemos comunicarnos a mucha distancia. ¿A dónde se dirigía? Hacia ese rascacielos de reciente construcción. Será mejor que eche un vistazo. Pero ten cuidado, ¿vale? Salvador. Ryan no pensará lo mismo cuando acabe con él. Tengo una idea mejor. Llévale esto en su lugar. Es Diabolón, un inductor del sueño. Haz que prepare un lote con esa cosa y los matones de Rice soñarán con los angelitos. A Rice no le va a hacer mucha gracia. No creo, pero les vendrá bien dormir un poco. Y no queda más nitrato de fenilmercurio, así que supongo que va a quebrar. Me gusta tu actitud, Amán.